Bueno, esta mañana cuando ingresamos para, bueno, habilitar a la persona de limpieza que viene acá a la institución, encontramos en el sector, sobre el patio, algunos elementos fuera del lugar y, bueno, y avanzamos y en el sector del natatorio encontramos el faltante, bueno, todo casi un año, ¿sí? Y después de elementos de la caldera, que, bueno, eso por ahí es algo que nos preocupa y ya, bueno, no nos viene como arruinar el proyecto que estaba encaminado con los chicos acá del centro de EDI, también con convenios y compromisos que tenemos. Así que, bueno, aparte del vandalismo, se han llevado elementos muy caros y esperemos que, bueno, que si alguien sabe de esto, que nos contacte, porque creo que es importante y quien lo tiene no le sirve para nada. Así que encontramos roto, ¿sí? Y aparte el faltante de cosas que son importantes para el funcionamiento de la calefacción de una pileta de natación. Una bomba, sí, relojes electrónicos, sí, parte de la caldera, plaquetas y, bueno, entre toda la luminaria y, por supuesto, todo, bueno, el baño que está adaptado para, bueno, para personas con discapacidad, todos los elementos sustraídos y todo ha generado un vandalismo también, o sea, ha quedado todo roto ahí, como pudieron ver, así que, bueno, realmente estamos un poco todos, inclusive los chicos ya. Ha sido público con conocimiento, muy, muy, muy triste por lo que ha sucedido hoy acá, ¿no? Es mucha plata la que ahora hay que, digamos, si habría que reponerlo de inmediato, que creo que no están dadas las condiciones y bueno, sobre todo el daño de por ahí de impedir que esta actividad se vuelva a realizar, creo que es eso hoy, porque vemos que, es más, cada vez que nos acercamos vemos el daño que se ha hecho, el vandalismo, aparte de sacar los elementos, de romper todo el sistema eléctrico y bueno, tenemos que ver cómo vamos a afrontar todos esos gastos y ver cómo se va a reparar. Es una institución que es reconocida, no hay muchas en la provincia y sabemos que es importante que estas cosas no pasen en las instituciones de la comunidad.